Buenos días con mucha alegría. ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Buenos días. Hoy es domingo 3 de noviembre. Y ya tengo yo mis huevos acá que me hice con cebolla. Huevos con cebolla, miren ustedes. Estoy comiendo huevos para tener muchos huevos en el día. Puse queso también. Coman huevos y vengan a misa todos. A las 10 de la mañana en español, en el santuario de San Benito. 2 de la tarde y 7 p.m. Está delicioso esto, miren. Huevos con cebolla y con queso. Qué delicioso. Estoy comiendo 3 huevos. Para que no me falten huevos. ¡Coman huevos! Hay una señora que vino y me dice, no se dice huevos. Se dicen blanquillos o productos de gallina. Si yo quiero decir huevos, yo voy a decir huevos. Huevos, días. Porque todos los buenos días comienzan con huevos. Eso les deseo a ustedes. Huevos días. Excelente. ¿Ya desayunaron? Bueno, entonces, cuando yo estaba en el seminario, para desayunar nos daban huevos con papa. Para el lonche, el almuerzo, nos daban huevos con frijoles. Y para la cena, a huevo huevos. Por eso no me faltan. Omar Caballero, buenos días. Huevos días a todos. A Omar, a todos. Huevos días. Gracias por estar aquí acompañándome en el desayuno. Traiba yo mucha hambre. Traiba mucha hambre. Tengo café con leche. Café y huevos con cebollas. Me gustan así, huevos con cebolla y poquito queso. Espérenme. Tienen que ver lo que me dio mi amiga Celerina. Celerina me dio... Celerina me dio queso. Miren, ya entré para que ella vea todo lo que ustedes... Bueno, ayer también me trajo mole. Ayer cené con mole que me dio. Pero miren, este es el queso. Ella lo tenía congelado, pero... Por eso está liqueando. Muy rico. La morenita queso fresco. Ella me lo compró. Ya entré. ¿Ven? Ya entré al queso. Está riquísimo. Me voy a cortar un pedazo. Riquísimo. Muchas gracias a ella. Espérame. Ok, yo estoy comiendo como rey.
La gente es tan buena conmigo que ni tienen ustedes idea. Me traen queso. Laura me trajo huevos. Otra persona me trajo cebollas. Wow, estoy. Yo vivo como rey, de veras. Tengo huevos. El queso. Riquísimo. Este queso es riquísimo. Riquísimo. Es el queso fresco. Está riquísimo. Vengan a misa. 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 p.m. Tengo un sermón súper perrón. Sobre la familia. Preparado hoy para ustedes. Tienen que venir. Estoy comiendo como rey. Me encanta. El queso está riquísimo. Mira. Por menso me estoy manchando. Bueno, ni modo. Okay. Ay, qué rico. Tengo tres huevos acá. Juan Manuel Antonio Rosas está diciendo, ¿en qué parte estás, padre? Estoy en North Las Vegas, Nevada, en el santuario de San Benito. En North Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 3040 West Cheyenne Avenue, en la calle de la Cheyenne y la Simmons, en North Las Vegas, Nevada. Vengan ustedes a Las Vegas a verme. Si viven en Las Vegas, vengan a misa. 10 de la mañana. Hoy, 2 de la tarde, 7 p.m. Todavía tengo aquí. Para que vean. Todavía hay aquí. Bueno, a lo mejor. Todavía tengo. Y el queso riquísimo. Riquísimo. Huevos con queso y con cebollas. Oh, sí. En Polonia nosotros comemos huevos crudos también. Directamente cuando les salgan del rabo de la gallina, esperas y haces dos hoyitos. Uno a un lado y el otro a otro lado y lo chupas. Chupas el huevo. Déjenme enseñarles. No, no puedo yo usar estos porque no son. Tienen que ser huevos de la gallina, no de la tienda. Para que chupes el huevo, tiene que ser huevo de la gallina. No de la tienda. Haces un hueco acá, otro hueco acá y chupas el huevo. Ustedes chupan el huevo así cuando les sale del rabo de la gallina. En sus pueblos chupaban huevos. Comenten ustedes, ¿chupaban huevos? ¿Chupaban ustedes los huevos? Hasta hoy en día, cuando yo voy a la granja de mi familia, espero a que le salga el huevo del rabo de la gallina. Le hago un hueco acá, un huequito acá, y lo chupas. ¡Ay, delicioso! ¿Ustedes chupan los huevos así? Comenten, pues. ¡Ay! Estos huevos son deliciosos. Ahora, no puedes hacer esto con los huevos de la tienda. Tienen que ser huevos frescos, calienticos, calentados por el trasero de la gallina. Sí. Oh, sí. Ay, qué rico.
Qué rico desayuno. Antes de ir a la iglesia. Norma Jacobo dice que ella no chupa los huevos. Ok. Bueno, Norma no chupa huevos. ¿Cuál de ustedes chupa los huevos? Yo no sé si esto hacen en México. Yo no he visto en México la gente chupando los huevos. Así como en Polonia, nosotros chupamos los huevos. En Polonia se chupan los huevos. Rosy Ayala dice, mi mamá chupaba los huevos del campo y no se enfermaba porque están directamente del rabo de la gallina. Sí. Entonces no te vas a enfermar porque están fresquecitos. Oh, también nosotros en Polonia, cuando ordeñábamos la vaca, esperábamos con algo de vodka. Mi abuelita hace su propia vodka, como la tequila en México. Y le echábamos a la leche, la vodka, y así empinamos la leche. En México esto se llama el pajarete, ¿verdad? O pajarete, algo así. Silvia dice, mi papá así se los chupaba. Exacto. Lo que pasa es que a mucha gente ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Porque pronto a la gallina se le olvida que era huevo. Ya se les olvidó cuando chupaban los huevos en el campo o en su rancho. Cuando le hacían un huequito acá, otro acá y directamente del rabo de la gallina. ¿Ah? Se les olvidó. Pronto se le olvida a la gallina que era huevo. Por eso, ustedes escuchan ahorita. En Estados Unidos, ¿quiénes son los que más gritan para votar a los inmigrantes indocumentados? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Los gringos? ¡No! Los latinos que ya tienen papeles y ya tienen años acá son los que más gritan para votar a los indocumentados. Y muchos de ellos tienen negocios, restaurante y otros negocios, y se aprovechan de los indocumentados. Vergüenza les debe de dar. La Biblia condena a toda esa gente. Porque Cristo dijo, yo fui forastero y no me diste la bienvenida. Toda esa gente se condena por su actitud tan fea. El peor enemigo de un latino en Estados Unidos es otro latino. ¿Quiénes son los de sus? ¿Quiénes son los que les hacen la vida imposible a ustedes? ¿Los gringos? ¿Los gabachos? ¡No! ¡Otros latinos! Que ya tienen un puesto en el trabajo y se sienten que su caca no huele. ¿Quiénes los pisotean? Miren, cuando nosotros nos mudamos a Chicago, yo junto con mis papás, mi mamá comenzó a trabajar para un hotel que se llama Embassy Suites en Chicago, de camarera. Ese trabajo le consiguió una señora de nuestro pueblo, amiga de mi mamá, una polaca que ya llevaba años en Chicago. Era supervisora hecha. Mi mamá duró solamente 6 meses trabajando en ese hotel. ¿Por qué? Porque esa canija polaca de nuestro pueblo entraba a los cuartos primero y robaba la propina de las camareras. Ella de nuestro propio pueblo. Robaba las propinas de
mi mamá y de las otras. Por eso yo nunca dejo la propina en el hotel. Siempre le doy a la mano la propina a la camarera cuando me quedo yo en un cuarto de hotel. Porque entran las supervisoras canijas y roban. ¿Y quiénes son? Normalmente latinas. Y los que trabajan son indocumentados. A lo mejor la supervisora o la manager tiene papeles y se aprovechan. Se aprovechan de su propia raza. Se están condenando. Aprovechándose del pobre. Aprovechándose de una persona que no tiene el estatus migratorio que tienes tú. Esa canija se aprovechaba de mi mamá porque nosotros no teníamos papeles. Me duele mucho, especialmente en este ambiente político que estamos ahorita, antes de las elecciones, escuchar cómo gritan las voces fuertes en contra de los inmigrantes. Me duele mucho mi corazón, porque el que está lleno no va a comprender al que tiene hambre. Y me duele mucho mi corazón por eso. ¿Cuántos políticos latinos súper anti-inmigrantes? Vergüenza les debería de dar. Vergüenza. Me duele mucho mi corazón ver esto. Y me duele mucho cómo nos pisoteamos unos a otros. En vez de levantarnos, nos bajamos para abajo. Por eso ustedes en sus trabajos no tienen amigos. En el trabajo tú no tienes amigo. Tus colegas, tus compañeros de trabajo, ¡no son tus amigos! Están esperando meterte el puñal. ¡Atrás! No anden de confianzudos en el trabajo. Me duele mucho. Porque ustedes, a los que más aman, los pisotean. Su familia. A la mujer que más maltratas de todas las mujeres en la vida es tu esposa. Y en el trabajo, con las compañeras del trabajo, eres súper buena gente. Igual al hombre que maltratas más en la vida es a tu esposo. Y en el trabajo eres bien buena gente con los demás colegas. Por eso ustedes se engañan, ponen cuernos en el trabajo. No pasan tiempo con su familia. Me duele mucho mi corazón cómo se portan. Me duele mucho que pasan más tiempo en el trabajo que en la casa. Cristo vivió 33 años en la tierra. Solamente trabajó 3 años fuera de la casa de Nazaret. 30 años pasó viviendo con María y con José en el seno de la familia en Nazaret. Quiere decir que por cada año trabajando afuera de la casa, pasó 10 años santificándose en el seno de la familia en Nazaret. Tu casa, tu vida familiar, tu vida privada es 10 veces más importante que la vida pública que tienes. Tu casa, tu vida de familia es 10 veces más importante que el trabajo. Muchos de ustedes dicen, oh, yo trabajo por mi familia. 12, 14 horas, 7 días por semana, algunos que yo conozco. No, tú no trabajas por la familia. Tú huyes de la familia. Tú estás huyendo de la familia. Tú huyes al trabajo. Estás huyendo de tus hijos. ¡Huyes! ¡Huyes! Es más fácil ir a trabajar horas
en el trabajo que escuchar a tu vieja por una hora, o pasar horas con tus hijos en el parque, o escuchándolos. Eso es más fácil. Ustedes huyen de su familia a sus trabajos. Ustedes no lo hacen por el amor de su familia. A mí no me van a lavar mi coco cuando me dicen, mira, padre, yo tengo una casa grandotota porque yo me partí la madre, en el trabajo. Tengo dos trocas. Chaparrito y una troca así. Ni siquiera puede subir a la troca. Mide como 5 pies y la troca está así, pero tiene una trocotota de esa de los narcos. Porque quieren poder, se quieren sentir. Ustedes no aman a sus familias. Ustedes huyen de sus familias. Yo amo a mis hijos, demuéstralo. Pasa tiempo con ellos. Tú huyes de la familia y vendes a tus hijos, vendes a la familia, al trabajo. Y tú piensas que a los jefes de tu trabajo tú les vales algo, tú les vales madre. En el restaurante y donde sea que tú trabajas, les vales madre, te usan, te utilizan. Mi mamá trabajó 25 años para una familia de gringos, de gabachos en Chicago. Después de 25 años la despidieron como a una perra, porque ya no podía ella lavarles el piso de rodillas, porque ya tiene 64 años mi mamá. La despidieron, la botaron a la calle como a una perra. Y lo mismo van a hacer contigo. Porque les vales madre a los jefes de tu trabajo. Y tú vendes el tiempo precioso con tus hijos. Te prostituyes. Son prostitutos ustedes. Se pirujean ustedes en el trabajo. Vergüenza les debe de dar. ¡Vergüenza! Tus hijos solamente tienen 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. ¡Una vez en la vida! Y pasas más tiempo en el trabajo que con ellos. La calle les está criando sus hijos. La calle me crió a mí, en Chicago. Mi mamá nunca tuvo tiempo para mí porque les lavaba sus rabos a esa familia desgraciada. Prefirió ella a ellos que a mí. Por eso yo llegué a pesar 325 libras. Mi hermano comenzó a usar drogas en Chicago. Porque la calle nos crió. Y la calle les está criando a sus hijos. De ustedes. Vergüenza les debe de dar. Por eso las prisiones aquí en Estados Unidos están repletas con hijos de ustedes. No con mexicanos que llegan acá. Yo pasé 3 años en la prisión más dura de toda California, Pelican Bay Maximum Security State Prison, la más dura de toda California, en Crescent City, California. Yo pasé 3 años allá visitando los presos. ¿Y qué? ¿Está relleno esa cárcel? ¿Está rellena? ¿Está repleta esa prisión con mexicanos que vienen de México? Ni madres, está repleta con los mexicoamericanos, la mayoría de Los Ángeles, nacidos acá, hijos de ustedes. ¿Y por qué? Porque ustedes todo el tiempo, ¡que mi hijo no sufra! ¡Que tenga todo lo mejor! Todo lo mejor en cuestión de cosas, pero lo mejor que le puedes dar a tu hijo es a ti mismo. Dios nos dio a sí mismo. Dios no te da dinero, no te da cosas. Dios te da a sí mismo. Dios nos dio a su Hijo único Jesucristo. Y se mostró viniendo con nosotros. Yo me estaba preguntando cuando yo estaba visitando los presos, ¿cuál es la diferencia entre mí y ellos? ¿Que ellos vienen de familias disfuncionales y yo vengo de una familia perfecta? No, yo vengo de una familia donde mi papá golpeaba a mi madre a sangre, yo me escondía en el closet. Yo vengo de una familia disfuncional. No hay familias funcionales.
la diferencia entre mí y los muchachos en la prisión, mexicoamericanos la mayoría que yo visitaba en Pelican Bay, Maximum Security State Prison, la diferencia es que la vida a mí me dio pobreza y a ellos no. Porque sus papás como ustedes, que decían todo el tiempo, ¡que tenga todo lo mejor, mi hijo! Por eso, ustedes se parten la madre en el trabajo. Les dan todo y no les dan nada a sus hijos. Terminan en pandillas, terminan drogadictos. Terminan de 12, 13 años. Panzonas. Vergüenza les debería de dar. No tienen tiempo para sus hijos. No los sacan a pasear. No van al parque con ellos. No les cocinan. Vergüenza les debe de dar. Y todo, yo amo a mis hijos. Mi madre, demuéstralo. Las palabras no valen el respiro que te cuesta decirlos si no están acompañadas con hechos. ¡Hechos! ¡Hechos! No. Hijo, te amo. Demuéstralo. Demuestra el amor. El amor se muestra. No nomás. No. Eso de hablar, eso cualquiera lo hace. Moverla sin huesos, cualquiera lo puede hacer. Deja de moverla sin huesos. Estoy yo leyendo todos sus comentarios. Es domingo, saca a tu vieja a la pulga. Llévala a la iglesia. Ustedes todos aquí en Las Vegas. Tengo 3 misas, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 p.m. Y muchos de ustedes, por pésame, señor, por huevones, no van a venir. No quieren ser bendecidos ustedes. Muchos de ustedes en California, en Arizona, en muchos lados, quieren que yo vaya con ustedes. Una estaba comentando que cuando voy yo a Nuevo México, a New Mexico. Yo soy una sola persona. ¿Tienes carro? Maneja. No se dan tiempo de venir. Ay, pero si Paquita, la del barrio, tuviese un concierto horas de su casa, manejarían. ¿O no? Para ver la Pacota, porque yo no sé por qué la gente le dice Paquita. A ella sí. Manejarían para verla. Una vez una persona me dijo que me puede dar un boleto para el concierto. Yo dije, prefería yo cortar mis venas que ir a un concierto de esa gorda. Yo veo los conciertos de ella en la tele, vi, y ella sale y dice, ratas inmundas, y todo el mundo, Paquita, te amo. Porque les gusta ser maltratados. Yo salgo y digo a la gente, los amo mucho, mis chulos. Besos para todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Con su cara de pedo atorrado. Porque les gusta ser maltratados. Y ustedes no aceptan a sus hijos. Me duele mucho mi corazón. Me duele mucho. Esta Paquita, la del barrio, que es la ídol, es el ídolo de ustedes muchos, ¿eh? La ven ustedes y todo, y van a sus conciertos. Ella dijo que ella prefiere o prefería tener a un hijo muerto que un hijo gay. Ella dijo eso. Y ustedes la celebran. Porque ustedes no aceptan a sus hijos tal y como son. La palabra santo quiere decir diferente. Si tú amas a una persona, tú aceptas lo diferente que está él o ella. Dios te acepta
en tu diferencia, pero ustedes no se aceptan en su diferencia. Por eso rechazan a sus hijos ustedes. Vergüenza les debería de dar. Y celebran ustedes a artistas mexicanos o latinos que rechazan a los hijos. Me duele mucho mi corazón, porque vienen dañados los muchachos conmigo, muchachas, que los hayan botado de la familia. Me duele mucho mi corazón. Me duele mucho ver la situación de la familia latina, que ya no quieren tener hijos ustedes. ¿No vieron ustedes el comentario que hicieron los racistas acerca de los latinos? ¿Que por qué los odian tanto? Porque tienen hijos. Eso es lo que temen. Porque los gringos tienen perros y gatos. Y muchos de ustedes vienen conmigo y me dicen, ¡no, yo no quiero tener hijos! ¡Voy a tener perros y gatos! A ver si ese pinche perro te va a limpiar el trasero cuando seas grande. A ver si te va a limpiar tu culiacancillo de la caca cuando seas grande. Sigue diciendo la babosada esa, toda la mensada que sigas repitiendo. Yo no quiero tener hijos. Ya tienen su coco lavado. Todo eso por el racismo que existe aquí. Y ustedes tienen su... Ustedes tienen su coco lavado por el racismo. Por eso no quieren tener hijos. Miren, cuando una latina, una mexicana va al hospital a dar luz a un niño, están los doctores encima de ella y ¿qué le dicen? Tienes que operarse porque ya tienes 3 hijos. Te vamos a operar. En mi pueblo operaban a las puercas. Los comunistas. Y después los comunistas querían operar a las mujeres. Los de Hitler, los nazis, inyectaban a las mujeres para esterilizarlas. Y ahorita ustedes se esterilizan voluntariamente. Ya no ocupamos a Hitler, ¿verdad? Ustedes lo hacen voluntarios. Van y que los inyecten, ¿verdad? O que les corten los huevos. Porque tienen su coco lavado. Tienen su coco lavado. ¿Por qué cuando una gringa va al hospital y tiene 3 hijos no le dicen a ella que se opere? ¿Y por qué lo hacen con ustedes? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado? Tienes que tener hijos. Los niños son la clave de la felicidad, porque la familia es la clave de la felicidad en la vida. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es solo. Tú no estás llamado a ser soltero. Nadie tiene una vocación para ser soltero en la vida. Nadie. Todos tenemos la vocación de tener familia. Yo no soy un hombre soltero. Yo estoy casado con la iglesia. Quiere decir que estoy casado con todos ustedes. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. ¿Entienden ustedes? Es domingo. Levántense. Coman huevos. Báñense. Lávense los rabos. Límpiense la jeta. Perfúmense y de vuelta a la cama. Para tener hijos. ¿Entienden ustedes? Los niños son la clave. La familia es la clave de la felicidad.
El infierno es la soledad. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanta gente suicidándose, tanta gente quitándose la vida por la soledad. Las medicinas más recetadas hoy son para la depresión y la ansiedad. Porque la gente no tiene familia. Y si tienen familia, no tienen familia. Porque no conviven. No pasan tiempo juntos. Muchas de ustedes pasan más tiempo con la comadre en el WhatsApp o en el Messenger que con su esposo. Como la pareja que se quiere divorciar. Yo le digo a él, ¿y por qué tú te quieres divorciar de ella? Y él me dice, porque ella no me ama. ¿Y por qué no te ama? Porque en el momento del sexo le llegó una notificación del Messenger de la comadre y la mensa agarró el teléfono para revisar el mensaje de la comadre. Ni siquiera ustedes pueden disfrutar el chaca chaca. Vergüenza les debería de dar. Otra pareja que estaban a punto de divorciarse, yo le digo a él, ¿y por qué tú te quieres divorciar de tu esposa? Porque ella no me ama. ¿Y por qué dices que no te ama? Porque cuando estábamos juntos en el delicioso, ella miró el reloj. ¿Qué le está diciendo? Que le vale madre lo que le está haciendo. Lo más valioso que tienes tú es tu tiempo. Y se lo das en el trabajo, se lo das a la pinche comadre a la que vales madre tú. Ustedes piensan que tienen amigas. Espera. Espera el momento que te meta el puñal. Hablan más ustedes en el trabajo con sus colegas que con sus esposos, que con las esposas. El promedio de cuánto tiempo pasa un papá hablando con el hijo son 3 minutos diario. ¡Tres minutos! ¡Con razón! Los niños van a que los escuchen los pandilleros, los que venden droga. Porque ustedes no los escuchan. Estaba hablando yo con un muchacho, tiene 16 años. Está yendo mucho al gimnasio. Le digo, ¿y por qué tú estás yendo tanto al gimnasio? Y me dice, pues me quiero poner musculoso, jugoso, sabroso, para que las muchachas me vean. ¿Y por qué quieres que las muchachas te vean? Porque quiero tener a alguien que me apapache. Alguien que me hable bonito, alguien que me bese, que me abrace. ¿Y tu mamá no hace eso? Le digo. No, mi mamá todo el tiempo alocada con el teléfono. Como muchas de ustedes. Por eso les está quedando el saco. Por eso me odian tanto por decirles las verdades. Porque así se portan ustedes. ¿Y tu papá no te abraza, no te besa? Le digo a él. Tiene 16 años el muchacho. No, una vez que yo traté de abrazar a mi papá y besarlo, él me dijo que eso no se hace. Que eso solo lo hacen los que comen el arroz con popote. Eso hacen solamente los de la mano caída. Eso hacen solamente los que, a los que se les hace agua a la canoa. Si tú no abrazas a tus hijos, la calle te los va a abrazar, mendigo. Porque eso es lo que eres. Con tu familia, te portas como un desgraciado, no abrazando, no besando tus hijos por el pinche machismo que tenemos que erradicar de la cultura latina. ¡Que se muera el maldito machismo que ha podrido la familia y ha hecho que tantos niños mendigando
amor, se vuelvan pandilleros, drogadictos. Niñas de 12, 13, 14, 15 años, embarazadas por la culpa de ustedes. Vergüenza les debería de dar. No hablan con sus hijos. Cuando yo le dije a un grupo de papás en la iglesia que ustedes tienen que hablar de todo con sus hijos y decirles a los hijos cómo cuidarse para no quedar embarazados. No, yo solo me dijo una vieja. Yo solo le digo que se tiene que portar bien y tener las patas cerradas. ¿Naciste ayer? ¿Babosa? ¿Eh? Le tienes que decir a tus hijos, pórtense bien, pero cuando se portan mal, cuídense bien. Y hablarles de condones, de pastillas, de todo. Para que no te quede panzona la muchacha a los 12, 13, 15 años. ¿Eh? Pero ustedes... Vergüenza te debería de dar cuando te sale panzona por tu culpa, por no hablar con ella. Hablen con sus muchachos y les dicen, hijo, tú tienes una novia. Háblales, no de lo que pasa, de las consecuencias. Cómpreles condones, eso no tiene nada malo. Le dices, mijo, yo no quiero que tú tengas sexo, ¿ok? Pero si eso pasa, yo quiero que estés prevenido. Porque en la vida no hay que enseñar a los niños que se porten bien porque no se van a portar bien todo el tiempo. O tú te portaste bien. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Hay que enseñarles a que se cuiden bien todo el tiempo. Eso es lo que hace un buen padre. Le enseña a cuidarse bien. No que se van a portar bien todo el tiempo. Porque tú no te portaste bien todo el tiempo. Porque somos seres humanos, no seres perfectos. El ser humano no se porta bien todo el tiempo. Ya no están comentando ustedes porque ya los estoy incomodando, ¿verdad? No les gusta escuchar eso. Cuando digo un chiste les gusta, pero cuando les hablo de sus verdades, oh, ya no. Ya no. Ya no les gusta eso. Porque les estoy diciendo cosas que no les gustan. Como cuando le dije a una babosa que vino conmigo y me dice, mejor sola que mal acompañada. Por eso estás así de pinche deprimida, babosa. Porque andas con ese dicho menso, estúpido. Mejor mal acompañado que solo. Cristo no estaba bien acompañado con los 12 inútiles. Lo traicionaron. ¡Todos los 12! Tú no vas a estar en buena compañía en la familia todo el tiempo. Ahorita viene mi mamá. El martes la voy a recoger porque el 15 y 16 de noviembre viene mi cumpleaños. A la que están invitados todos ustedes acá a Las Vegas, 3040 West Cheyenne Avenue, en North Las Vegas, Nevada. ¡Vengan todos para mi cumpleaños en Las Vegas, al santuario de San Benito! 15 y 16 de noviembre, viene mi mamá ahorita. El martes 5 de noviembre 2024. Ave María Purísima, ¿ustedes creen que yo voy a estar en buena compañía todo el tiempo con ella? Porque no viven con ella. La gente me dice, tu mamá es bien buena gente. Porque nunca has vivido con ella. Tu familia no es buena compañía todo el tiempo. Pero mejor mal acompañado que solo. Porque la soledad es el infierno. El cielo es la comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es el cielo. Dios nos llama a vivir en el cielo. En el cielo. Y en el cielo van a estar todos tus familiares.
¿Ah? Miren, el camino a la paz es tan fácil. Muchas veces solo levantar el teléfono y decir, oye, es chula, hermanita, perdóname por lo que hice, pero ustedes no lo van a hacer por su pinche orgullo que tienen. Porque dicen ese dicho baboso también. En mi casa solo los chicharrones truenan. Solo mis chicharrones truenan, dicen ustedes. Por eso tienen su vida familiar podrida. Porque no se quieren bajar del pedestal. No quieren ser humildes. Y no quieren cambiar. Andan todo el tiempo diciendo que cambie mi esposa, que cambie mi esposo, que cambien mis hijos. No, que cambie tú. ¿Eh? Tú tienes que ser el cambio que tú quieres ver en la vida familiar tuya. ¿Eh? Tú. No que cambie el esposo. Tú cambia. Tú tienes que cambiar. No que cambie Dios a tus hijos. Tú cambia. Y reconocer que la familia es una bendición, la que tienes, no la que quieres. Mi mamá es una bendición en mi vida. Yo la amo con todo mi corazón. No es fácil. Ahorita voy a pasar 2 semanas con ella, pero ¿qué sería yo sin ella? Corinne, la que me ayuda muchísimo, ustedes la conocen, ¿ok? Ella es un papel muy importante en mi vida. Tengo que lidiar con ella muchas veces. Así es la vida. Pero ¿qué sería yo sin tener a Corinne para ayudarme? ¿Qué sería yo sin mi mamá? ¿Qué sería yo sin ustedes? ¿Ustedes creen que todos los que vienen a la iglesia me caen bien? Muchos me caen gordos. ¿Pero qué sería yo sin todos ustedes? ¿Están entendiendo? ¿Qué sería yo sin todos ustedes? ¿Cómo sufría yo que me tenían aislado en un lugar aislado de todo el mundo por 1 año y medio? Me tenían aislado de todos ustedes porque me estaban castigando las autoridades de la iglesia, los obispos. Y me tenían aislado. Y yo estaba sufriendo mucho sin tener una iglesia porque yo soy un sacerdote de vocación. Yo tengo la vocación para ser sacerdote. Yo nací para ser sacerdote. Y se nota, ¿o no? Ustedes saben cuando a un sacerdote se le nota la vocación sacerdotal o cuando nomás es un funcionario. Y yo sufría sin ustedes. Yo les dije, denme ustedes una iglesia. Yo no puedo, yo necesito hablar con las personas. Y un baboso me dijo, un monje baboso, me dijo, lo pusieron encargado de mí. Me dijo, pues salte y habla con los pajaritos. Yo dije, yo no soy San Francisco de Asís. Yo necesito personas. Cuando yo estaba en el seminario, un muchacho se paró en una reunión donde teníamos a un supuesto experto en la vida espiritual hablando con nosotros, los seminaristas. Y el muchacho se paró y dijo, tenía él 20 años y dijo, yo ya no quiero ser sacerdote, dijo. Y le pregunta ese experto en la vida espiritual, ¿y por qué no quieres ser sacerdote ya? Y él dice, porque yo me quiero buscar una muchacha y me quiero casar. ¿Y por qué te quieres casar? Le preguntó. Y el muchacho le dijo la verdad, porque quiero tener sexo. Eso es algo humano, ¿no? Le dijo, porque quiero tener sexo. Y ese baboso, padrecito, experto en la vida espiritual, le dice, lo que pasa es que tú tienes que aprender a tener sexo con Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes semejante mamada? Y esas mamadas, esas pinches mamadas les dicen que tienes que tener sexo con Jesucristo.
Por eso salen tan dañados. Yo, bendito sea Dios, nunca escuché, me entró aquí y me salió acá, todas esas mamadas religiosas. Por eso no salí dañado yo. Pero muchos sí. ¿Por qué tantos sacerdotes se han vuelto pederastas? ¿O se han vuelto chuecos en cuestiones sexuales? La mayoría del abuso sexual por parte de los sacerdotes en la Iglesia Católica pasa con los adolescentes, con muchachos de 15, 16, 17, 18, 19 años. Porque cuando estaban en el seminario, esos sacerdotes les reprimían sus sentimientos sexuales. ¡Los reprimían! Les decían mamadas semejantes que tienes que tener sexo con Jesucristo. Cuando el muchacho, yo entré al seminario a los 14 años. ¿Qué hacen los muchachos de 14, 15, 16, 17, 18, 19 años? Se masturban, ¿verdad? Andan con la manuela todo el tiempo. ¿O no? Y les decían que hasta se tenían que pegar. Había muchachos que se pegaban, se flagelaban. Un muchacho puso su pirín en medio de la puerta y machucó su cosita. ¿Se imaginan ustedes cómo los dañaron psicológicamente, emocionalmente? Y luego esos muchachos se quedaron estancados en el desarrollo sexual a los 15, 16, 17, 18, 19 años. Por eso salen del seminario a los 25 años y por ser reprimidos buscan aventuras con muchachos de esa edad, de 15, 16, 17, 18, 19 años, porque su desarrollo sexual se quedó estancado en esa edad. Y eso tiene que cambiar. El sistema tiene que cambiar. Entonces, todas esas mamadas que dice el Papa o que dicen otros obispos que nos piden tanto perdón por el abuso sexual. Cada rato están pidiendo perdón. Hace 10 años la Arquidiócesis de Los Ángeles pagó 500 millones de dólares a las víctimas del abuso sexual por parte del clero. Hace 3 semanas pagaron de nuevo 880 millones de dólares en Los Ángeles. Porque eso va a continuar. Porque no quieren cambiar el sistema del poder. No quieren cambiar el sistema que produce esos abusadores, pederastas, reprimidos sexuales. No quieren cambiar el sistema. Y no tiene que ver nada con que los sacerdotes se casan o no se casan. Porque ustedes piensan que los sacerdotes, muchos abusadores, abusan porque no están casados. No, chulos, eso no tiene nada que ver con eso. El abuso tiene que ver con la represión y con el poder. El violador viola no porque busca placer sexual, sino busca poder. Y ese es el sistema que no quieren cambiar en la Iglesia Católica, porque se benefician de ese sistema. El Papa es beneficiario de ese sistema, los obispos son beneficiarios de eso, y eso no van a cambiar hasta que se levanten las mujeres, porque el cambio en la Iglesia viene de las mujeres. Santa Catalina de Siena era una santa que cambió la Iglesia. ¡Una mujer! Las mujeres van a traer el cambio. Pero les digo yo todo esto para que no vivan ustedes reprimidos. Y para que no dañen ustedes a sus hijos. No tocando los temas.
porque la vida familiar es sumamente importante para el bien de cada uno de nosotros. Yo no soy un hombre soltero, yo estoy casado con todos ustedes. ¿Saben ustedes por qué yo nunca me he metido en ningún lío como sacerdote? Porque yo siempre he estado cerca del pueblo. Siempre he estado yo caminando con el pueblo. Siempre he estado yo acompañado. Siempre voy a sus casas, convivo con ustedes, como con ustedes. Por eso me encanta que la gente pida que yo les bendizca a su casa, a domicilio. Háblenme 702-330-0035, porque yo los necesito. Yo también hago quinceañeras, bodas por el civil, bodas por la iglesia, todo en Las Vegas, en el santuario de San Benito, en North Las Vegas, Nevada. Vengan a casarse conmigo. Vengan de California a bautizar conmigo. Vengan ustedes a visitarme. Vengan a casarse conmigo de todos los lados. Yo los caso por la iglesia, por el civil, todo en North Las Vegas, Nevada. 3040 West Cheyenne Avenue. En North Las Vegas, Nevada, en la esquina de la calle Cheyenne y la Simmons, en North Las Vegas, Nevada. Vengan para mi cumpleaños, 15 y 16 de noviembre. Necesitamos donaciones de pozole, de tamales. Necesitamos nosotros desechables, platos para el pozole, cucharas. Necesitamos bolsas de basura, necesitamos sodas. Necesitamos donaciones ustedes para el 12 de diciembre también. Ya planeen venir para el 12 de diciembre a pasar el 12 de diciembre conmigo en North Las Vegas, en el santuario de San Benito, acá en North Las Vegas. Hoy, domingo, como todos los domingos, hoy es el 3 de noviembre 2024, porque hay gente fundillona que tienen su hocico conectado al fundillo, que ha dicho que yo me he muerto. Estoy más vivo que nunca. Hoy es el 3 de noviembre 2024. Vengan todos ustedes a celebrar la Santa Misa conmigo. Celebro yo 3 Santas Misas cada domingo. 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 p.m. Vengan ustedes a North Las Vegas, tal y como son. Ustedes, muchos, me dicen, padre, nos asusta los espíritus en la casa y piensan que los espíritus malignos, según les van a hacer un daño. Los que les van a hacer daño son los vivos, no los muertos. ¡Protégete! ¡Protégete de los vivos! No de los muertos. Por eso yo tengo la medalla de San Benito que traje de México con tantas medallas poderosas que adjunté a esta medalla poderosa de San Benito, bendecida, exorcizada, poderosa, milagrosa, para todos ustedes, para que se protejan de la comadre envidiosa, celosa, de la concuña, del mal ojo, de toda la gente que les hace brujería, trabajos. Yo lo tengo en North Las Vegas, Nevada, para todos ustedes, bendecido, exorcizado. Tiene que ser bendecido y exorcizado. Porque si ustedes agarran, por ejemplo, San Benito en La Pulga o en la tienda mexicana o en la botánica, ¿quiénes venden allá? Espiritistas, santeros, brujos, curanderos, y les venden cosas trabajadas. Y luego tú te traes la maldad a la casa. Si tienes un santo y no es bendecido y exorcizado, es puro yeso. Y puede ser trabajado. Por eso, ojo en aceptar un santo de la comadre, o de la hermana, o de la prima. Porque es envidiosa ella. Y te puede traer la maldad a tu casa. Por eso ustedes, al recibir, por ejemplo, una Virgen de Guadalupe, de sus familiares, luego les asusta en la casa. Se siente el ambiente pesado. Porque esa comadre
Ella es envidiosa. Esa hermana tuya es celosa porque con la familia solamente se sale bien en la foto. Ustedes se tienen que proteger. Eso no lo tomen de mí. El padre Gabriele Amort, el exorcista oficial del Papa Juan Pablo II, mi gran paisano. Hay una película en Netflix de él, el exorcista del Papa. Él dio las recomendaciones en cómo protegerse de toda la gente maluca, malvada. Él dijo, ocupas la cruz de San Benito en tu casa con la medalla bendecida exorcizada. Yo las tengo en adamcotas.com. Vayan a mi sitio del internet, adamcotas.com. Allá está la tienda de artículos religiosos. Pidan la cruz y colóquenla en su casa. Si te absorbe la medalla, toda la maldad y se vuelve negra, tienes que enterrar esta cruz o quemarla porque te está absorbiendo todo el mugre diabólico. Te está absorbiendo el mal ojo, la mala energía, la brujería. Todo te absorbe la cruz de San Benito. Yo las tengo en North Las Vegas, Nevada. Vengan ustedes a surtirse. Estamos abiertos hoy, 3 de noviembre 2024. Celebro yo 3 misas hoy. 10 de la mañana en español, 2 de la tarde en español y 7 p.m. en español. ¡Vengan todos! ¡Dense el tiempo de venir! También el padre Gabriele Amort en su libro Yo, el último exorcista, recomendó la medalla de San Benito esta. Y luego dijo que hay que tener estas medallas de San Benito bendecidas, exorcizadas, diferentes medallas. Y yo las adjunté a esta medalla para ustedes. Tengo esta medalla que ustedes se colocan en su casa para que les absorbe todo el mugre diabólico que les trae la comadre, la concuña, la prima, la hermana, la suegra a la casa. Y ustedes las colocan en la entrada de su casa y te va a absorber todo esto. Yo las tengo en adamcotas.com. Gracias, Omar Caballero, por comentar. Gracias. Gracias por ayudarme. Adamcotas.com. Pueden ordenarlas si no pueden venir ustedes a Las Vegas. Pero dense el tiempo, porque el que quiere agua, que se baje al río y que se moje el fundillo. Ustedes no se quieren mojar los fundillos. Por eso no vienen a Las Vegas conmigo. Yo estoy esperándolos en el santuario de San Benito, 3040 West Cheyenne Avenue, en North Las Vegas, Nevada. Vengan todos ustedes conmigo en el santuario de San Benito. Yo soy un sacerdote católico, apostólico y romano, en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, en comunión con la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo pido por el Papa en cada misa, por el Obispo de Las Vegas. Yo estoy en comunión, yo soy un sacerdote católico, apostólico y romano. ¡Vengan a bautizar sus hijos conmigo! ¡Vengan a celebrar su sacramento del matrimonio conmigo! También los puedo casar por el civil. 702-330-0035 es el número del santuario de San Benito. 702-330-0035. Anoten mi número ustedes. Anoten y vengan. El 15 y 16 de noviembre tengo mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 40 años. Estoy recogiendo a mi mamá del aeropuerto. Ahorita, este martes, porque va a estar conmigo. ¡Vengan ustedes! Ya planeen venir para el 12 de diciembre. Vengan tal y como son y saldrán bendecidos. Yo al bendecirlos, les quito la energía negativa que llevan. Les quito el estrés. Les quito la depresión. Mucha gente viene deprimida y dicen, Padre, tú me sacaste lo que yo traiba. Yo tengo ese don. Vengan ustedes a North Las Vegas, Nevada, al santuario de San Benito, 3040 West Cheyenne Avenue. Los espero hoy, todo el día.
3 de noviembre 2024, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 p.m. ¡Tres santas misas! ¡Vengan ustedes! Vengan tal y como son y saldrán bendecidos. Y corran la voz. Compartan el video. Hagan TikToks. Hagan videos. Ayúdenme ustedes a divulgar dónde estoy. En el santuario de San Benito, en North Las Vegas, Nevada. En la esquina de la calle Chayanne y la Simmons. Vengan todos, los espero con mis brazos abiertos. Que Dios me los bendizca, los espero todo el día en el santuario de San Benito, en North Las Vegas, Nevada. Que Dios me los bendizca.